Hola, te saluda Gonzalo. No quisiera empezar este video sin antes agradecerle en esta oportunidad, ¿ah? Seamos sinceros, a muchos, inclusive a mí, nos interesaría tener el Facebook Black o Facebook Negro, como queramos llamarla. Es decir, que ese Facebook que ahora vemos en pantalla esté con la interfaz totalmente negra. Lamentablemente Facebook no ofrece esa opción. A diferencia de YouTube, que miren, tengo la interfaz blanca y solamente con dos clics la puedo poner negra. Le doy clic a la esquina superior derecha, luego le doy a donde dice tema oscuro desactivado y simplemente lo activo. Y YouTube me permite tener el YouTube Black sin instalar nada, con el aplicativo oficial. Ahora, nos parece raro de que Facebook, siendo un aplicativo con tanto público, tan famoso, no nos dé a nosotros esa facilidad de poder cambiar la interfaz a negra. Pero hay que tener en claro que oficialmente no lo tiene. Así que cualquier cosa que estés haciendo para que el Facebook sea de color negro, no es legal y te estás exponiendo a muchos problemas. Y de eso vamos a hablar en ese video. Así que si te interesa, quédate. Y es que solamente basta poner Facebook modo oscuro o Facebook Black en YouTube para que tengamos un bagaje de opciones para supuestamente activar el Facebook oscuro de manera oficial. Y miren, hay un montón. Y estoy seguro que si tú estás en este video es porque ya te viste seguro alguno de ellos. O porque de seguro ya te instalaste uno de esos aplicativos. Porque ninguno te permite con el Facebook oficial tener el Facebook Black. Aquí, por ejemplo, he abierto 4 tutoriales. Y los 4, miren, aquí este está instalando un APK. Este segundo tiene un icono de un Facebook que no es el oficial. Este tercero, lo mismo, un Facebook que no es el oficial. Y este cuarto, otro Facebook que tampoco es el oficial. Es decir, no existe solamente un Facebook Black, existe diferentes Facebook Black. Y todos estos son ilegal. ¿Por qué? Porque miren, solo razonemos. Facebook, el oficial, todo el mundo sabe de que tiene ahorita problemas legales por jugar con nuestra información personal, ¿no? Por compartirla con diferentes compañías, porque miren, solamente vamos a leer un poco de esta nota que indica: Facebook dio a más de 150 compañías mucho más acceso de lo que ha reconocido públicamente. Esto dice el periódico.com, esa fuente. Es decir, Facebook comparte nuestros datos. Y, bueno, de alguna manera Facebook tiene que ganar dinero, ¿no? Otra cosa que acá lo dice de una manera excesiva. Pero, pongámonos a pensar. Facebook acá es un lugar a donde tú puedes denunciar. Facebook es una cara conocida. Facebook es un gigante a donde tú puedes ir a reclamar si es que tú crees que están vulnerando tus derechos. Ahora, dime tú. Si tú estás descargando un aplicativo que ni siquiera está en el Play Store, porque cuando un aplicativo está en el Play Store tienes un contacto, puedes hablar con el mismo Google para decirte: oye, ¿por qué me pusiste este aplicativo que me roba mi información personal, que me está hackeando mi Facebook? Tú tienes ahí una cara donde reclamar. Pero si tú estás descargando un APK que está instalado en un Mega, que está instalado en un Mediafire, que está instalado en cualquier cloud de internet, y tú mismo estás que te lo instalas, dime, ¿esa persona que lo hizo te puede hacer absolutamente de todo o no? Y si Facebook te hace esto, ¿qué no te hará esa empresa? ¿Y por qué llamarlo empresa? Es simplemente un programador, nada más. Un programador que ha calcado Facebook, le ha puesto el esto negro y ya, subió el APK y lo compartió. Y muchas personas están instalando este Facebook. Muchas personas lo recomiendan así libremente, ¿eh? Y muchos, por el mismo hecho de tener el Facebook, están eliminando el Facebook original, porque eso es lo que te pide esto, eliminar el Facebook original y colocando ese Facebook Black y colocando sus credenciales, nada más y nada menos. Así que bueno, para resumir este punto, tengamos en claro de que esa persona que ha creado el Facebook Black no es una cara. No le vas a poder reclamar nada. Y a esa cara totalmente desconocida, tú le estás brindando tu correo, tu contraseña y toda tu información personal. El tema del WhatsApp suspendido es un tema del que he conversado mucho en mi canal. Tal y como pueden ver, tengo 5 videos al respecto. Y WhatsApp suspende cuentas que usen aplicativos externos para usar WhatsApp. Me refiero al WhatsApp Black, que es parecido al Facebook Black, o el WhatsApp Live, etc, etc. Es decir, personas que eliminan el WhatsApp original e instalan un WhatsApp diferente con el fin de tener una funcionalidad extra, ¿no? Entonces, esos casos WhatsApp los penaliza y te suspende la cuenta. Ahora, todo el mundo sabe que Facebook o
ahorita está bien riguroso con sus reglas y suspende Facebook sin dar mayor explicaciones. Ahora, si Facebook es dueña de WhatsApp y WhatsApp hace eso, ¿qué no te hace pensar de que Facebook va a hacer lo mismo más adelante con las personas que usen aplicativos externos para tener funcionalidades extras en un Facebook falso? Porque mira, yo he hecho un video de cómo recuperar tu Facebook cuando te hackean o cuando no tienes tu correo o tu número telefónico. Y muchas personas no me están comentando de un Facebook hackeado, me están comentando lo siguiente, miren, me dicen, hola, mi cuenta fue bloqueada. No me dicen que la han cambiado de correo o que se olvidó su teléfono. Su cuenta fue bloqueada hace una semana, hace dos días. Bro, ayuda, me cerraron la cuenta. Otra vez lo mismo. Otra persona hace un día, me ayudas por favor, mi caso es el mismo pero más complicado. Ya me imagino, de seguro le bloquearon la cuenta también. Kevin dice, ayúdame por favor, mi cuenta está inhabilitada. O sea, también le bloquearon. Así que probablemente ya haya empezado Facebook a hacer lo que te he dicho, a bloquear cuentas que no estén utilizando el Facebook original, el Facebook oficial. Así que con más razón, no instales estos aplicativos que te enseñan tantos videos tutoriales, ¿ok? Y ahora como último punto, una reflexión y una buena noticia. Empecemos con la reflexión. Hay que tener cuidado con las APKs que instalamos. Si no está en el Play Store, mucho cuidado con lo que instalas. Y con mucho más cuidado si es que estás poniendo tu correo y tu contraseña, que es cómo funcionan todos estos aplicativos de Facebook Black. Y ahora la buena noticia, y es que en esta noticia del 18 de agosto, es decir, ayer nada más, Facebook ha comunicado de que ya está trabajando en su Facebook Black, es decir, una manera oficial. Así como YouTube lo hace, de que simplemente acá activas o desactivas, igualito lo está trabajando Facebook, para que con un clic lo tengas. Porque, vamos, es una función muy, muy útil, ¿no? Que muchos necesitamos para usar en la noche, o como te digo, por estética, y más por salud, porque toda esa luz, cuando uno usa el celular tan cerca, le termina dañando la vista. Y el hecho de tener una interfaz negra ayuda mucho a eso. ¿Qué dice la noticia de Actualidad RT? Que también está en otros medios, ¿eh? La puedes buscar sin ningún problema. La red social Facebook se encuentra desarrollando la función de modo oscuro como parte de su nuevo diseño para la aplicación en teléfonos móvil con sistema operativo Android. He leído otras fuentes y no indica para cuándo lo piensan lanzar, pero que ya se encuentran trabajando en ella. Así que mi recomendación es que mientras tanto utilices el Facebook oficial de color blanco, el común, el normal, hasta que Facebook lance de manera oficial su propio Facebook Black, el cual muy probablemente con un solo clic ya vas a poder obtenerlo y no vas a tener que exponer tu información privada y tu Facebook y que te suspendan el Facebook con un aplicativo de estos, ¿no? Así que bueno, si te queda alguna duda, algún comentario, me lo dejas, que nos estamos viendo en un próximo video. Que tenga muy buen día. Chao.